vamos. A la de 5 sale foto, ¿eh? Paisanos, pues aquí estamos en el teleférico. Y nos vamos, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, queda libre, caída. Sí, no, va a ser el moño, es que a partir de ahora ya está ahí. Vamos. ¿Qué tal quedaron los vídeos del grupo? ¿No lo has visto el vídeo del grupo? Sí, está colgado en YouTube. Pero Laura. Vaya aterrizaje más suave tuvimos, ¿eh? Por Dios, por si acaso, di que estoy Joaquín. Bueno, paisanos, pues estamos aquí ya a lo tope de lo alto de Fuente de. ¿Nos lo hemos subido? Y mira qué cañonazo tiene el Nico para abajo. ¿Cómo arriesgo? ¿Cómo arriesgo? Y este es el día de lluvias que tenemos hoy. Y para allá que nos vamos. Bueno, gallos, pues seguimos camino. ¡Vamos ahí, alegres! Pero no te olvides de destacar. Ah, es verdad, hoy ha venido la Laura. Y aquí estamos, celebrando el cumpleaños de la Laura, y que hemos arrancado con pastelines por la mañana. Casi da gusto. Bueno, y para que no sepa que la alegre, va a ser tío. Pero en el devenir de la conversación. Así, según surge la cosa. Y ya le van a llamar Sergio Felpeyu, al niño también. Y ya lo petas, ¿eh? No te cabría un bebito en el culo, ¿eh, fulano? Yo pensé surde, ¿te parece? ¿Surde? Bueno, pues seguimos rutina. Aquí todos los de la Quintana, mira el Nick, que se los han ido esta vez por voluntad propia. Exagerado, exagerado. No, por dentro sí que yo leo la mente. Como un volador vas, ¿eh? Bueno, ya tenemos a vista Cabaña Verónica y aquí Horcados Rojos del Copón. Pues seguramente, Sergio, ¿eh? Ay, la cueva está aquí cerca ya. La cueva no, la cueva hay que llegar ahí arriba y ¿sí? Está metida para acá. La cueva... Ah, no, espera. Espera, 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 espera. Pues sí que puede ser, sí, está más bajo de Cabaña Verónica. Sí que puede ser, porque donde está el de rojo de ahí es donde se coge para Cabaña Verónica. Calla, oh, cierra sola la orilla. Y eso que venía hace 10 años. Pero la cueva de Areco no se mueve. Que da grija, piensa que duermes debajo de toda esa montaña, tío. Pero eso...
No se cae. ¿Vosotros qué? Cuando es subida, apretáis, ¿eh? Cuando es bajada, ¿qué? Cuidado con los tobillos, Nico, que me corta las piernas el medallón. Nah, luego estiramos bien y mañana estás como un titán, Nico, para jugar al fútbol, ¿eh? ¿Cómo que no? Nah, déjalo, por favor. Si hubieras pasado mañana, ya sería otro cuento. Sí, mañana te voy a tirar las patas calientes para aguantar. Bueno, pues ya hemos dejado ahí cabaña Verónica, que subiremos a la Vuelta de Zuca, y estamos llegando ya al Collado de Cados Rojos. Y a darle tuta, Maruta. ¿Qué va el Niki? Mira, qué motivado. Con sus mocos ahí al viento. Palabra, que también ha venido esta vez, aunque no lo creéis. Joaquín, que va a ser retío, que es la hostia, eso de retío, chaval. Y el Alegre, que va a ser tío y padrino. Bueno, enhorabuena, Eva y sus comedias, ya nos veremos. Os pagáis unos culines o algo. Sí, pero ha dejado el puto saco el guarro. Hay que ser cerdo. Pues sí. Hay que ser cerdo. Ahí tenemos al Urriello. El tesorero, que ahora sí que se ve, está allí arriba, no es el pinulo, es aquel. ¿Cuál? No, no, ¿en qué modo? ¿Qué pone que fin? Pone fin de la PR. Y aquí tenemos horcados rojos, que le vamos a dar para el cuerpo ahora mismo. Y esto yo lo que hay. No, 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 es un zigzag que ahora no le ves y cuando estés andando lo ves. Bueno, pues ya lo tenemos chupa. Ahí anda, asoma el solillo. Acabóse. Y tenemos el cuadro rojo en el bolsillo. ¿Qué tal va el equipo Charrán? A tope. Está el Niki ahí soplando la gaita, mira cómo toca. Bueno, pues cima a horcados rojos. Aquí tenemos a Niki el titánico, que ha hecho su primera cima en picos. Con un pasito serio ahí que acaban de pasar el trío Gallasperu. Y esto es lo que hay, chavales. Mira qué vistas, joder. Y esto solo lo hay aquí. Y de allá venimos. Y aquí viene el tío el Charrán. No, no, este es pobre, esta es una montaña pobre. Y horcados rojos para el bolsillo. Tatatán. Bueno, y aquí vamos caminito de la segunda cima del día. Vamos para el tesoro. Calla, o tu madre, que está en el recreo. Vamos a coger a la mamá, que se nos agobia. Thank you.
tenemos el tesoro. Tenemos casi. Menudo día tan frío. Vamos junto al Nicky. ¿Qué tal vamos? Así me gusta. El Tinga Yula. Bueno, la tía Laura que ya se ha puesto los guantes de escalada de límite vertical. Y te dices que mi gorra es una puta macarrada. Tus guantes son una macarrada. Ahora sí que pareces una estrella del pop de los 80. Te faltan los... Bueno, pues ya casi lo tenemos. Así. Sí, anda. Así, cariño, ahí camino, sí. Es casi mejor donde no hay tierra suelta, donde hay la roca agarra guay. Hey guys, thanks for watching our cover of The Kill by 30 Seconds. Don't forget you can find all our covers on Spotify and iTunes, and check out our original music on Spotify, iTunes, and playlist right here on YouTube. Don't forget to check out our website, first11.com. Cuidado, las piedras no, Nico. Cover CDs, as well as t-shirts and sweaters. Ya está el camino, ya le hemos vuelto a pillar. Sí. Pero hoy la emoción que le hemos dado a un toque. No, ya es el camino, es esto. Sí, hombre, ¿por dónde vamos? Quédese por la canal esta, Sergio, ¿eh? Espera, a ver. Que aquel no tiene nada, eso es, Nico. A la losa, tú fíjate de las losas esas que no resbalan, que no están mojadas,
que tengo ya garras. Y ahí va abajo, mira. Sí, 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 no es que está Nito y el otro ahí. Y ahí tenemos al Nito liado en la aventura. Para cuando tengas novia, Nico, la traes aquí para que se enamore el tío a tope. Así. Sí, a ese que se llama Manibú, An Spa, An Waterpark, An Polinesian Resort. Que luego tiene una piscina de color verde el agua, con ranas. Hostia, ranas que veíamos ayer por la noche en la carretera. Con el coche, digo, he matado 300 ranas. Son salpicos, ¿no? Porque digo que eran marrones, tío. Los llevan por la carretera. Siempre hacia acá, Nico, ¿eh? El peso siempre hacia acá. Lo mejor recuadras un poco, ahí se vaya. Aquí, ahí. Aquí. Ahí, sí, sí. No tengas miedo, siempre con decisión. Esta piedra agarra mejor. Pon el pie ahí. Ahí, ya. Cámbiale otro allá. Eso es, ya estás colgado. Quieto. Sí, a mí no me gusta. Nada más que ponerme los rayos del camino y la madre que me parió. Bueno, pues hemos bajado del tesorero, hemos llegado al collado de Cabo Rojos. Así nos queda la parte crónica, paradita y papis con hábito para liberar a la madre que lleva una bala de pan ahí gigante, y hay que desgastarla. Hasta el Nico va a probar la cecina. Nunca se sabe, nunca se sabe. Y luego ya caminito del cable. Y hemos finiquitado casi. Ya ahí vamos. ¿Qué tal, Niki? Bien. ¿Qué nos cuentas? Pues que está muy chulo subir arriba. Mola, ¿eh? ¿Cuál te mola más? ¿Tesorero o el Cado Rojo? El tesorero. Mola, ¿eh? Esas trepaditas ahí, sí. Mola, ¿eh? Es que lo mejor. Vale. Bueno, pues ya hemos hecho uno de los